para que la canción tenga un fondo, tenga un significado y tenga una belleza propia, pues para mí tiene que decir algo. En realidad, todo el arte, si no dice nada, mejor no hacerlo. Y eso yo se lo digo a mis discípulos. Ahorita ya no doy clases, me estoy jubilando. Pero siempre le he dicho a mis amigos y a mis discípulos que si no tienen nada que decir, mejor no digan nada. La felicidad, ¿verdad? O sea que hay que tener corazón y pasión y amor por el país, por la ciudad, por qué sé yo, por la familia, por el padre, por la madre, por tanto. Pero siempre decir algo, tratar de expresar algo. A nuestro papá le gustaba el baile. Él era libanés y acá conoció a nuestra mamá y se casó con ella. Y me acuerdo que le gustaba mucho el baile libanés con los crótalos, en fin, todos los detallitos que mi papá trajo, pues de alguna manera se nos pegaron o se heredaron sin darnos cuenta. Y de ahí viene esta manera de hacer música, poesía, canciones o versos, en los que se hereda los factores raciales, ¿no? Se heredan y así va formándose una personalidad sin darse uno cuenta. El que me enseñó más y más cercano fue Alberto Ginastera. Ahí está una fotografía escribiendo. Él fue muy importante para mí porque me apoyó en la solicitud que yo hice para estudiar la música latinoamericana o sudamericana también, para lo cual se me dio una beca, me dieron una beca que duró 2 años, tenía sus cosas positivas y sus cosas negativas. Entre las negativas yo considero, pero eso es una postura personal, fue la de aprender el lenguaje musical moderno por contemporáneo, conocerlo también. Y entonces fue tanta el interés de nuestro maestro Alberto Ginastera por lo moderno, por lo contemporáneo, que nos trajo un maestro especialmente para que estuviera al frente de nosotros y que se llamó Malipiero. Nos enseñó todo el tiempo que estuvo, nos estuvo enseñando
los secretos del dodecafonismo. Y en cambio, Messiaen y Copland, a mí por lo menos me gusta más su música. Y como compositores, a mí me cayeron más simpáticos que los otros, como te decía antes, ¿no? O sea, la simpatía es muy importante, ¿no?, para aprender de un maestro. Si te es antipático, pues lo hagas. Si te simpatiza, pues está cerca de él, ¿no? Y yo creo que todo el arte está hecho por personas, está hecho por hombres, por mujeres. Y ahí sí se puede hablar de la música de Ginastera, la música de Copland, la música del que yo considero el más grande músico norteamericano que ha habido, y que también lo considero como una influencia sobre mi propia música, que es Gary Shwin. Es precisamente de alguna manera considerado como pues el Chávez de los Estados Unidos. Estos son unos apuntes nada más. Con la danza nada más cercano de lo que tuve fue mi esposa, Josefina Lavalle. Con ella hice varios ballets en los que necesariamente entraba la danza popular, el baile popular. Y entonces yo hice como te decía, varios ballets con ella, o para decirles con un idioma más cercano, varias danzas en las que se metían por ahí los tangos, se metía el bolero, se metían las danzas afrocubanas o cubanas, y bueno, no se metía, yo las invitaba para que pasaran, ¿no? Y ahí entraban también la poesía popular, en la que venía también considerada la poesía de mi hermano Armando, que entraba y su poesía también estaba influenciada por los cubanos, por los boleros. Y a mí siempre me gustó más componer sobre música real que sobre, como te decía, el dodecafonismo, el serialismo. Siempre me gustó más disfrutar de la poesía como poesía, de la música como música, y no ser esclavo de ninguna teoría de moderna, de modernidad en la música, porque o en la danza o en el ballet, porque la modernidad pues no es un camino que no te lleva necesariamente a ningún lado, sino que vas a caer, por lo común, se va a caer en el vacío, porque decir moderno es no decir nada.
propia música, pues también tiene relaciones muy cercanas, por ejemplo, con la música indígena, con la música heredada a través de los grupos indígenas, la música tarasca, la música norteña. Claro, necesariamente la clasifico siempre muy cerca de lo popular, de lo tradicional, para de lo nacionalista. Toda la música que se ha hecho aquí a través de la historia es para mí trascendental que sea la que entre en alguna partitura mía y no que vaya a entrar, aunque si entra por ahí de repente entra un tango y el tango me gusta, pero él también es latinoamericano, pero que y luego, aunque sí admiro mucho la música de Gershwin, la admiro mucho, pero no siento tan fuerte la atracción de expresar algo unido a la música popular de Nueva York, aunque sí lo he hecho, algún blues, algún swing, alguna canción, qué sé yo, bueno, popular, en donde entre lo popular norteamericano. Yo creo que el factor principal para hacer toda la música de banda que hice, que no fue poca, es básicamente que me pude expresar con orquesta, con una orquesta que se transformó en banda, ¿no? Pero que vino a tomar su lugar, y entonces hice bastante música para banda por el hecho de que no tenía una orquesta, no tenía una orquesta sinfónica para hacer mis obras. Entonces de ahí vinieron varias bastantes obras para banda. Las hice principalmente porque la banda era mi instrumento de expresión en ese tiempo. Varios años fui director de bandas, aquí en Estados Unidos, en Europa. Pude viajar y disfrutar esos países porque iba yo como director de banda. Y como director de banda lo podía hacer bien, porque había estudiado en la escuela, la Nacional de Música, que fue donde me recibí, estudié, me recibí de maestro en composición, y ahí mismo había una banda en la Escuela Nacional de Música, en la que pude también estar muy cerca y componer música para la banda, que generalmente no es específicamente para banda, sino música para instrumentos de aliento. Allí compuse quintetos,
claro, y cuartetos, septetos, octetos, para conjuntos de cámara con instrumentos de aliento, de metal o de madera, porque era lo que tenía yo ahí junto para poder escribir y oír mi música, y dado el caso dirigirla también. O sea que no fue por una preferencia hacia la banda sobre la sinfónica, sino porque ahí tenía yo la banda. Colaborar a conservar la música tradicional de nuestro país, apuntándola, sacándole grabaciones y dando copias de ella a las escuelas de música y a los alumnos. O sea, todo tendiendo a la conservación, a que no se pierda la memoria de la música tradicional de nuestro país y de otros países que hemos tenido la ocasión de estar, pero básicamente aquí nos atañe la música nuestra. O sea, los alumnos que tenemos o que tuvimos para viajar, hacer viajes por toda la República y grabar la música y luego pasarla en limpio, en partituras, es para conservar la música, para que no se olvide. Básicamente es eso. Bueno, pues hemos trabajado juntos desde niños hemos hecho deporte, porque el deporte fue quizá más importante para nosotros que el arte. De niños, el béisbol, el fútbol, el frontón, en fin, el deporte, ¿no? El deporte, pues, siendo hermanos, nos hizo practicarlo juntos, él como shortstop y yo como primera base. Fue la forma de practicar el béisbol, que fue el que practicamos más cerca, el béisbol, porque yo fútbol no tenía muchas facultades para fútbol, pero el béisbol sí. Llegué hasta practicarlo en Estados Unidos, en donde estuve varios periodos largos estudiando allá en Estados Unidos. Bueno, pues es una gran satisfacción. Y una buena cantidad de dinero, porque lleva las dos cosas aparejadas, el hecho de ser un premio a la labor de un artista y a que se le proporciona una cantidad para que se ayude a sobrellevar la existencia, ¿no? O sea que siempre es algo muy que lo llena a uno de satisfacción y además cuando yo he dedicado gran parte de mi vida a lo popular. Pero no sé si el premio sea nomás por lo popular. Si es así, pues qué bueno.
página blanca. Fue mi corazón. Bueno, es una canción que ha tenido mucha suerte. No es de las que he hecho con mi hermano, sino que esta la hice con un condiscípulo. Cuando era yo estudiante, este condiscípulo trajo la canción. No sé si ya tenía la letra, el caso fue que ya él puso letra y yo le puse la música, y ya tuvo la suerte de que se hizo muy muy popular Página Blanca. Pero sí, no, ha gustado mucho esta canción. Ha tenido la suerte de caer en manos que la han hecho muy, muy popular. Intérpretes que la han cantado por Estados Unidos, por Sudamérica. Y la han hecho popular. Por ejemplo, yo le puse como título Página en Blanco. Sin embargo, se hizo popular como Página Blanca. Página Blanca fue mi corazón, donde escribimos una página de amor. Tu nombre fue dulce alivio para mi dolor, y yo sé que nunca jamás te olvidaré. Esa es una canción bolero. Si no tiene nada que decir, mejor no diga nada.